La universidad se viste de gala al recibirlos a todos ustedes, dando inicio al año académico 2016. Esta gran apertura de año académico es gestado por el vicerrectorado a través de una comisión que ha hecho su esfuerzo, al cual va mi felicitación. Todo inicio marca un compromiso y una apuesta por el cumplimiento de las metas trazadas. Es la expectativa que se genera cuando uno comienza a navegar y lo natural es llegar a buen puerto. Esa metáfora es para invocar a todos los presentes a unir esfuerzos para cumplir con los retos que nos hemos planteado como universidad. Los animo a seguir adelante con entusiasmo, pues saben bien que toda misión cumplida es solo el inicio de un nuevo reto. En los años venideros habrá más logros, pero también dificultades, las que estoy seguro sabremos afrontar con entusiasmo y positivismo. La búsqueda de la verdad no suele ser fácil, porque exige que muchas veces ir contra corriente, romper esquemas, derribar modas. Así, en la labor que nos corresponde como parte de la comunidad, implica una constante búsqueda y apropiación del conocimiento que no se suscribe únicamente al ámbito científico y tecnológico, pues el conocimiento a su vez requiere de análisis, lo que coadyuva y potencia nuestros valores y desempeños como ciudadanos. Una comunidad con valores no se deja amedrentar ni convencer ante el correcto. De la misma forma, una comunidad universitaria con conocimiento científico y ética se encamina al desarrollo y demuestra competencias. He aquí que somos un bastión, pues como docentes poseemos la capacidad de formar a otros. Este proceso de formar a otros debe estar directamente relacionado con nuestra capacidad de universidad, la de servir. Nuestra labor como docentes requiere preparación, estudio, conocimiento de lo que se quiere transmitir, así como de la persona y sus motivaciones para aprender. No basta ser docto, hace falta formar en la acción pedagógica, buscar, potenciar los talentos y ponerlos al servicio de la sociedad. No olvidemos que formamos personas que transformarán al mundo con su actuar profesional y humano. Saber hacer, valorar lo que se hace, amar aquello que se hace, son acciones decisivas para crecer coherentemente como universidad. En efecto, hoy, al iniciar el recorrido del último quinquenio para llegar a la boda de oro, comprobamos que en estos años la UNJBG ha crecido. La universidad ha creado un espacio para su misión. Sin embargo, aún nos quedan metas que debemos cumplir, que exigen un crecimiento integral en infraestructura y potencial humano. Deseo recalcar en esta oportunidad el compromiso de buscar la verdad y comprometernos con ella, sabiendo y amando lo que hacemos. En este punto me permito resumir las tareas principales de todo docente universitario, basado en tres verbos claves: buscar, difundir y vivir la verdad. Estos son nuestros sueños para los siguientes años que lograremos compartir con ustedes. Que ustedes sueñen con nosotros para poder compartir la alegría de verlos hecho realidad. En ellos se plasman las ideas centrales de nuestro ideario. El papel central de la razón que nos proporciona la experiencia y los logros científicos alcanzados debe abundar la verdad humana y proporcionar los medios para asegurar una coherencia de vida tan necesaria hoy en día. Queridos estudiantes, asistentes, público en general, es mi deseo que, en el mundo competitivo que enfrentamos, hagan suyas estas palabras
saber valorar y amar lo que hacen. Les deseo mucho éxito a todos ustedes, les felicito nuevamente por ser parte de nuestra familia pasadena y los animo sobre todo a no cesar nunca en esa búsqueda de la verdad y vivirlo con coherencia. Felicidades y felicitaciones a todos. Gracias por venir.